La mayoría de los aparatos eléctricos convencionales están preparados para funcionar con corriente alterna, en torno a 220 y 230 voltios. A diferencia de lo que ocurre si trabajas en corriente continua, en corriente alterna tenemos dos ventajas muy importantes. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, permite que los aparatos consuman menos intensidad y en segundo lugar, hacen que disminuyan las pérdidas en el cableado. En este audiovisual te enseñamos cómo realizar un pequeño montaje de una instalación de energía solar fotovoltaica y así alimentar cargas de corriente continua a 12 voltios y cargas de corriente alterna a 220 voltios. Primero, conectaremos los paneles en paralelo entre sí, después las baterías, también en paralelo. Conectaremos las baterías al regulador y luego al inversor. En nuestra instalación incluiremos un arrancador conectado al inversor y una vez que tengamos conectadas las cargas, comprobaremos que funciona. ¿Estás preparado? ¿Tienes las herramientas preparadas? Necesitas dos paneles fotovoltaicos, dos baterías monobloc de 12 voltios para que la instalación tenga más potencia, un regulador de control de carga de baterías de 12 voltios, un inversor de corriente continua a corriente alterna, un arrancador automático, dos interruptores, una bombilla de 12 voltios, un foco de 220 voltios en corriente alterna, cable unipolar, negro, rojo y azul, tijeras para cortar cable y dos fusibles. ¿Lo tienes todo? ¡Empezamos! Conectamos dos paneles de 12 voltios en paralelo. Recuerda que para que estén en paralelo, el polo positivo debe ir con el positivo y el negativo con el negativo. Cuando manipules los cables de distinta polaridad, es importante que dejes un extremo sin punta y sin pelar, para que no se produzca ningún cortocircuito. Ahora tenemos que conectar las baterías de 12 voltios en paralelo. Utiliza la crimpadora para crimpar los terminales Faston y conectar los cables a la batería. El fusible es un elemento de protección que debemos incorporar a la instalación, por si cualquiera de los dos elementos, tanto las baterías o el regulador, tuvieran algún problema. Pero ten cuidado, porque el fusible se utiliza solo para el cable de polaridad positiva, el rojo. En el negro no es necesario. Una vez que hayas terminado con los fusibles, vamos a conectar el regulador. Ahora sí que debemos pelar los cables para poder conectarlos. Introducimos el cable rojo en el polo positivo y el negro en el negativo. ¿Lo tienes? ¿Has visto qué ordenada está la mesa? A la hora de hacer cualquier práctica, tu lugar de trabajo tiene que estar en las mejores condiciones posibles, ya que esa es la diferencia entre un profesional del montón y uno de calidad. Fíjate bien que la polaridad sea la correcta.
Nosotros estamos trabajando con baterías de 12 voltios y para conseguir que la corriente continua de 12 voltios se convierta en corriente alterna, que alimente cargas de 220 o 230 voltios, es necesario utilizar un inversor como este. Para conectar el regulador al inversor tenemos que pelar los cables, primero uno y después el otro, para que no se produzca el cortocircuito. Ahora conectamos el inversor y llevamos los cables rojo y negro del regulador hasta los polos positivo y negativo del inversor. Dobla un poco el extremo del cable para que lo puedas conectar mejor y apriétalo con una llave de tubo. El arrancador suele estar integrado en el propio inversor, pero en nuestro caso es un aparato independiente. Si le das la vuelta, verás que tiene una pegatina donde indica la salida a la instalación y la entrada al convertidor o inversor. Antes de conectarlo al arrancador, fíjate en que esté apagado. Al igual que hemos hecho en el paso anterior, doblamos los extremos de los cables pelados para conectarlos. Con los cables negro y rojo, introducimos corriente continua en el inversor, de donde sacamos corriente alterna hacia el arrancador. Aunque podríamos haber utilizado cualquier otro cable, utilizamos el azul para distinguirlo de los que llevan corriente continua. Terminamos de conectar el arrancador al inversor y pasamos a conectar las cargas. Ahora vamos a comprobar que la instalación cumple su cometido y le vamos a conectar las cargas. Empezamos con la de 12 voltios. Conectamos con cable rojo y negro al portalámparas, siguiendo la polaridad, y luego conectamos la carga al regulador. Una vez que tienes la carga de 12 voltios conectada al regulador, vamos a montar la de 220 voltios en corriente alterna. Primero, conectamos la carga al interruptor. Sujetamos bien el cable con la ayuda de un destornillador y después conectamos la carga al arrancador. Acuérdate de que a la hora de conectar el arrancador a la carga no es necesario que te fijes en la polaridad de los cables. Con cargas en corriente alterna, la posición de los cables no influye en la instalación. Y ahora, para terminar la instalación, volvemos a los paneles que hemos conectado en el paso 1. Pelamos los cables que hemos dejado sin pelar, como protección, y los conectamos al regulador. Sencillo, ¿verdad? Ya está terminada la instalación, ahora veamos si funciona. Una vez que hayas realizado todas las conexiones, debes asegurarte de que todos los empalmes están bien y poner los interruptores del regulador y del inversor en posición ON. Si todo está en orden, le das al interruptor y la bombilla se enciende. Lo mismo pasa con la carga de 220 voltios, que si todo está bien, se enciende cuando le damos al interruptor. ¿Lo ves? Y para terminar de comprobarlo, mira la pantalla del regulador. Como ves, ahora todo funciona correctamente. ¿Qué tal? ¿Ha funcionado tu instalación? Seguro que sí. Vamos a hacer un repaso para fijar bien todos los pasos. Primero, conectamos los paneles en paralelo.
Después conectamos las baterías también en paralelo, uniendo los polos positivos con los positivos y los negativos con los negativos, e incluimos dos fusibles como medida de protección. Conectamos las baterías al regulador y este al inversor, que convertirá la corriente continua en alterna. En este caso vamos a utilizar un arrancador externo y por tanto lo conectamos al inversor fijándonos bien en la pegatina que tiene por detrás. Por último, conectamos las cargas, tanto de 12 como de 220, y comprobamos que funciona. Una última cosa, ¿qué sucede si en lugar de una instalación de 12 voltios quieres hacer una instalación de 24? Pues muy sencillo, simplemente tendrías que conectar las baterías y los paneles en serie para que sumando los voltios sean 24. Eso sí, no enciendas ninguna carga hasta que esté toda la instalación completa, porque puedes romper las baterías. El proceso de conexiones con el inversor, el regulador y las cargas es igual que para la de 12 voltios. Si no recuerdas cómo hacer una conexión en serie, te recomendamos que visiones el audiovisual que tienes en MasterVision, dedicado a realizar conexiones tanto en serie como en paralelo. De todas formas, si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros, tus tutores, porque para eso estamos aquí. Un saludo y hasta pronto.